¿Qué pasa, Berat? ¿Hola? ¿Handan? Le llamé a Kemal y no contesta. ¿Tú sabes algo? ¿Te preocupas tanto por tu amigo? No seas tonta. Te pregunté algo. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Pasaron grandes cosas. Está conmigo. No te preocupes. ¿Entonces durmieron juntos? ¿No te fuiste después de mí? Handan, contéstame. No pude irme. Kemal me pidió quedarme. ¿Estás hablando en serio? Ah, ¿pero por qué te sorprendes tanto, Berat? Ya te había dicho que eso pasaría. Regresaría a donde pertenece de verdad. Estamos juntos de nuevo. Handan, no digas tonterías. ¿Estás hablando en serio? Bueno, Handan. Por favor, contesta. Contesta. ¿No contesta? No, madre. Kemal jamás me perdonará. Lo he perdido. No, hija. Kemal no te dejó. Está enfadado ahora, pero pronto entenderá que solo quisiste ayudar. Jamás lo había visto así, madre. Solo sé que si Kemal no me perdona... Hermana. La discusión con su padre le afectó. Kemal jamás te dejará. Te ama tanto que pronto te perdonará. Por favor, no te entristezcas. Me voy. Necesito ir con la señora Yildiz. Si sucede algo, te marco. Kemal vino. ¿Kemal? Eres tú. Bienvenido, hijo. Gracias, señora Sevgi. ¿Esperan a Kemal? No lo vemos desde ayer. No contesta. Pasa si quieres. No, gracias. Sé en dónde se encuentra Kemal. Berat, llévame con él, por favor. ¿Sigue dormido? No creo, pero tomó mucho anoche. ¿Handan? ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿Soñaste con nosotros? ¿Bajar? Bajar, esto no es lo que parece. Bajar, déjame explicarte. Handan, ¿pasaste aquí la noche? Es verdad. Estuvimos juntos. ¡Miente! Bajar, debes creerme. No te estoy mintiendo. Lo digo en serio, no me acuerdo cómo llegué aquí anoche. Tomé demasiado... Pero no hice nada malo, nada indebido. Bajar. Estaba solo en el bar. Pero... no recuerdo qué pasó después. ¡Qué mal! ¡Basta! Ya no le mientas, por favor. Estuvimos juntos toda la noche, amor. Cállate, Handan. Bajar, créeme. Nunca te haría eso, no podría. Eso no dijiste anoche. Dijiste otra cosa. Que me extrañabas tanto. ¡Me estás mintiendo! ¡Ya déjame en paz! Oye, si dices que no te acuerdas, ¿cómo sabes que no pasó nada? Ven, Bajar. No te metas. Bajar, te ruego que me creas. Jamás te haría eso. Te lo suplico. ¡Créeme! Qué mal. Tenía miedo de que te
decirte como si nada hubiera pasado. Basta, Handan. Esto se acabó. Kemal, no me puedes dejar así. ¿Qué tipo de mujer eres? ¿Que no tienes decencia? ¡Cállate! ¡Ya basta! Déjala, Kemal. No importa. Estás loca. No puedes venir así y llevártelo como si fueras una ladrona. Conozco a Kemal. Y a ti también, Handan. Si le creo a alguien, es a Kemal. No se me olvida lo que has hecho. Tus mentiras. Déjanos en paz. No puedes hacer nada, entiéndelo. No te humilles aún más. Ya vámonos. ¡La humillada eres tú! ¡Pobre Bahar! ¡Kemal te engañó conmigo! Ya basta, Handan. Cálmate. Se acabó. ¡No me toques! ¡Largo de aquí! Mejor cámbiate, nos vamos. ¿Tampoco me crees? Pues sí pasó. Yo y Kemal hicimos el amor. Handan, basta. Ya deja de humillarte. Si hubieras traído a esa chica un poco antes, nos hubiera visto en la cama. ¿No pasó nada? ¿Mentiste? ¡Espera! ¡Basta, Handan! ¡Ya se acabó! ¿Entendiste? El trato se acabó. Thank you.
Hola, hermano. Kemal, ¿estás bien? Estoy bien, hermano. Es solo que tomé demasiado ayer. Está bien. Necesito hablar contigo. Buen día, cariño. Tengo que colgar con Nate. Hablamos después. Hola. Hola. ¿Andan? Hola, mi amor. Casi te pierdes el desayuno. Te lo ordené. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué hablas? Ay, mi amor. No me digas que no te acuerdas. ¿Andan? Esto no es nada gracioso, Kemal. Vamos a desayunar. Querías un omelette anoche y te lo ordené. Pronto lo van a traer. ¿Anoche? ¿De qué estás hablando? Fue una noche maravillosa. No me digas que no te acuerdas. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tienes razón. Mentí. Qué mal, ni siquiera me tocó. Anda, entra. Se durmió. Me volteó a ver. Cálmate, gente. Basta. Tú piensas que soy repugnante, ¿verdad? Soy tan fea que nadie quiere tocarme. Andan, no llores. Pero te fuiste. Me dejaste sola. Verás, no te alejes de mí. No tengo a nadie ahora. Te lo ruego, quédate. Pondré otro cajón y ya acabamos. ¿Qué opinas? Se ve bien. Se ve muy bien. Lo logramos, cariño. Qué mal. Tú lo hiciste. Fuimos nosotros. Ahora somos nosotros dos. Handan, ¿qué haces? Yo... Perdón. Handan, vete, por favor. Handan, vete. No recuerdo nada. Solo... me acuerdo de Handan. Estábamos en el bar. En serio, no recuerdo nada. Amor, tranquilo. Yo te creo. ¿Por qué eres tan hermosa, Bajo? Amor. Todo lo que ha pasado, los malos ratos, han sido mi culpa. ¿Aún sigues molesto? Ayer sí estaba enojado. Contigo. Con mi papá. Pero sé que lo hiciste por nosotros. En serio. No tengo duda. Entonces, le pagaremos la renta con Nate. Como si fuera un préstamo. ¿Abriremos hoy la tienda? No, ya no.
Tal vez ya no estoy enojado, pero jamás volveré a esa tienda. No seas terco. No busques trabajo, Kemal. Tenemos la tienda. Ya no hablemos de eso. Mira quién me encontré. Bienvenido. Hola. Hermano, hola. ¿Podrás perdonarme, hermano? ¿Perdonarte por qué? Contigo no estoy enojado. Ven. Muchachos, vamos adentro. Te tengo trabajo. ¿Trabajo? Así es. Muchas gracias. Disfrútalo. Madre. Gracias, hija. El nuevo proyecto es genial. Me da gusto. Pero hablemos de ti. Sí, lo del trabajo. ¿Qué sucede? Pregunté por tu proyecto de graduación. ¿Qué pasa con eso? Bueno, compré tus diseños. Los voy a usar para la nueva temporada. Gracias por tu ayuda, pero no la necesito. No es ninguna ayuda. Te necesito, hermano. Ve. No puedes decir que no. La compañía me ha aprobado tus diseños. ¿Es en serio? Claro. Puedes abrir la tienda. Con el dinero que ganes, podrás seguir con ella. ¿Aceptas? Claro, acepto.